los diamantes de Circe. Soldados, felicidades. Los felicito por su nueva asignación. Ahora somos una rama especial de investigación de delitos de arte. Entonces somos los buenos, ¿no es así? Bien dicho. Vamos a trabajar ahora, sin llamar para nada la atención. E iremos a museos a buscar información. Tal vez deberían ser visitados por asesores también. Ella ya sabe todo eso, por eso es asesora. ¿Dónde está? No tengo ni idea. Ya sé que no te llevas con nuestra asesora precisamente bien, pero ahora tendrás que hacerlo, es parte de tu trabajo. Me parece que si cada uno hace lo que le corresponde, entonces no tendremos que convivir. La famosa guarida. Uh-huh. Ahora sabes demasiado. ¿Y el nuevo jefe? Preguntó por ti. ¿Y qué dijiste? Nada. Es como si no nos conociéramos bien. Bueno, no se sabe qué servirá para la conspiración. ¿Conspiración? Entonces, ¿por qué vinimos a tu casa? No estoy seguro de poder soportar otra conversación con Erdel sobre arte. Eres bueno fingiendo que te interesa. Muchas gracias. Lo siento, pero Erdel y Albina te tratan bastante bien. Solo son educados. Sonríen, pero realmente piensan... ¿Este idiota cuándo va a dejar a nuestra Alejandra? Pero Alejandra es una niña grande y decide por sí misma con quién estar a solas. ¿Así que no saben nada? Entonces, ¿te avergüenzo? ¿A mí? En el trabajo tú actúas como si solo me hubieras visto un par de veces. Y en ambas hubiera sido una pesadilla. Mezclar el trabajo y lo personal no es profesional. Ay, de acuerdo. Guardo mi distancia. Sí, seguro. ¿No estabas entrenando? El entrenador se lastimó la rodilla. Tenemos 3 días libres. ¿Fuiste a casa? ¿Lo sabe tu madre? ¿Tienes hambre? No tengo hambre. Yo vine a hablar. Entiendo. Entonces, vamos a la cocina. No. Espera. Espera, Mike. Hablemos. No hay nada de qué hablar. Ya está muy claro. ¿Qué está claro? Porque tú y mamá se separaron. Dime, ¿de qué querías hablar? ¡Mejor habla con ella, traidor! Sí. Sí, ahí estaremos. Quiero decir, recogeré a la asesora en el camino. Sí. Hay un cuerpo. Parece que necesitamos a la asesora. Encontramos a un hombre. Aparenta unos 40.
40 años. Estaba junto. Hay una bolsa ahí de lona negra a su lado. Estaba. Estamos haciendo un inventario ahora. Llamé a la policía de inmediato. Tú vas a amar esto. Parece joyería antigua. ¿Quién lo descubrió? La señora Valencia vino a dar de comer a los gatos. ¿Tú estás a cargo? Sí, señora. ¿Por qué llegaste tarde? ¿Viene aquí a menudo? ¿Ha visto algo sospechoso? Además del cadáver, hay muchas cosas sospechosas. Yo diría que todo es sospechoso. Por ejemplo, es muy sospechoso que esta mansión del siglo XVIII esté en pie y no se desmorone. ¿Ves alguna reconstrucción o arreglo? Es un monumento a la antigüedad. Solo los vagabundos lo usan para dormir y quemar cosas. ¿Vagabundos? ¿Con qué frecuencia sucede? Verificamos que eso no es cierto. Fueron por vodka seguro. Hay una tienda de conveniencia a la vuelta de la esquina. Seguro volverán. Pues vamos a ver. Ven, te mostraré en dónde está su asquerosa guarida. ¿Qué han encontrado? La muerte se produjo por una herida de bala en el tórax. Hace unas 10 horas. Disparó a quemarropa al corazón. ¿El casquillo? No se encontró ningún casquillo. El asesino no es un novato. ¿Tienes algún documento de él? Sin documentos. Pero mira esto. Entonces, ¿por qué pierdes el tiempo? Pasa sus dedos por nuestra base de datos. ¿Me insultas? Alejandra, ¿puedes decirme qué te parece? Pues son reales, pero no es nada único. Se encuentran en tiendas de antigüedades. Podría ser una fiesta o estallar una bomba y nadie escucharía aunque te estén asesinando. ¡Ya lo sabes! ¿Qué escándalo es este? ¿Qué pasa aquí? Podría ser una fiesta o estallar una bomba y nadie escucharía aunque te estén asesinando. ¡Ya lo sabes! ¿Saber qué cosa? Aquí mataron a un hombre. Pero no escuché porque estaba dormido. ¿Dices que mataron a un hombre? No digo nada en absoluto. Estoy cantando. ¿Por qué tú no tienes derecho? No tienes derecho a despreciarme así. Oye, me... Llévenselo. ¿Me darán comida? ¿Eh? ¿Seguro? Ah. Oye, ¿y también me van a pagar por ir? Es libre de irse. Gracias. Nos vemos. Cuídese. ¿Crees que ella lo mató? ¿Y cómo lo mataría? Si lo hubiera hecho, no habría dejado la bolsa con el botín. Bueno, tal vez... Déjalo descansar. Ya recordará algo útil. Ya que terminamos con la investigación de la escena del crimen, vamos a envolverlo. No, espera. Esperen un segundo. Estos son fragmentos de un panel del siglo XVII. Es muy raro, es único para colecciones nacionales. ¿Y alguien lo arrojó al fuego? Sí. Eso no es relevante. Está bien, pero puedo llevarme los fragmentos para estudiarlos en el taller. Alejandra, ¿que no tienes vida personal? Andrés, ¿por qué estás interesado en esto? Tu lógica es absurda. Alguien mató a un cómplice y después se fue, arrojando sus posesiones más valiosas al fuego. Tengo que estudiar el panel con mucho cuidado. Haz lo que quieras, yo me voy. Sigan. Sí, señor. Alejandra, ¿no vas a venir a dormir? Claramente este es del siglo XVII. ¿De cuándo comenzó? ¿Y eso cómo nos va a ayudar? Eso investigo. Vete a la cama, descansa. Voy en un rato.
¿No, no has ido a la cama? Solo espera, espera un poco más. Un poco más y te verás justo así. Olvídalo. Menos mal que fuiste a la tienda ayer. No habríamos desayunado, solamente aderezos. Vanidad de vanidades. Desayunar no es una vanidad. No me refiero a eso. Es todo esto. Un bodegón filosófico, alegórico. Está destinado a recordarnos la temporalidad y la fugacidad de la vida. Vanitas, Europa, 1600. ¿Qué prefieres? ¿Salchicha o queso? Queso. ¿Por qué lo quemaría? Es caro. Pudo venderlo. Sí. Sí, Lenia. Hola. Buenos días, Andrés. Tenías razón. El muerto estaba en la base de datos. Sus huellas coincidían. Un ladrón conocido como Pitón. ¿Y a quién robó? No existen reportes de que en los últimos días haya antigüedades robadas. Lo comprobé. Muy extraño. Bueno, voy en camino. Puedo mirar a través de los catálogos y encontrar al dueño. Si terminas tu desayuno, te enviaré fotos luego. Gracias, ya tengo, las tomé ayer. Bueno, manténme informado. Asegúrate de dormir, sin vanidades. Y cuando me alcances, cierra la puerta. La palabra clave está cerca. Significa que la puerta debe estar cerrada. Sátrapa. Buen día. Buen día. Esperaré la conclusión sobre este asunto. Ah, sí, por supuesto. Lo enviaré por correo más tarde. Gracias. Nos vemos. Nos vemos. ¿Cómo está? ¿Ronca fuerte? ¿Qué quieres decir? Mira, te hizo el desayuno. Se ve que te consiente mucho. Tal vez lo hice yo misma. ¿Tú? No seas ridícula. Está bien. El trabajo y la terquedad son algo que tienen en común. Pero no basta con tener una vejez feliz. Confía en mí. Ah, sí, Albina, ¿qué tipo de vejez feliz? Es solo... Bueno, él... ¿Qué? Se acaba de divorciar de su esposa. Ilia y yo... ¿Qué tipo de relación normal podemos tener? Creo que mejor me voy para no envenenar tu anormal relación con mi escepticismo. Si piensas hacerle algo de comer, tengo un libro de cocina debajo de la alacena. Muchas gracias. ¿Ya te vas? Sí. Ilia y Helga me invitaron a quedarme con ellos. Pero necesitan ayuda. Creo que Ilia busca un chivo expiatorio para la esposa embarazada. ¿Y sabes lo que quiero decir? Hormonas, histeria. ¿Para cuándo? La próxima semana. En realidad, por eso vine a verte. Déjame ver. Jurkowski compró un boceto en pésimas condiciones. Me pidió entre lágrimas que le recomendara un restaurador. Así que tengo otra señora que... Albina, todavía tengo cosas que hacer de trabajo. ¿En serio? No entiendo, claro. Ay, dile a tu novio que no comes mantequilla. El amor requiere sacrificio, pero no así.
Policía. No pudo ser asesinado por un cómplice. ¿Por qué? Porque no tenía cómplice. ¿Has leído el archivo? Duro, reservado, ampliamente conocido en los círculos criminales. Trabajó solo. Bueno, tal vez Nicky nos diga algo interesante. Sí. Excelente. ¿Cuándo y dónde? Ya voy. Tengo una pista sobre los bienes robados. Me tengo que ir. Tenemos a Nicky en la sala de interrogatorios. Excelente. Puedes hacerlo. Creo en ti. Nos vemos. Jefe, no sé nada, no sé nada. Déjeme salir. Por favor, necesito un trago para la resaca. A ver, Nicolás. No te dije ayer a quién le dispararon, pero tú aseguraste que era un hombre. Así que viste algo, ¿cierto? O tal vez lo mataste. ¿Que yo qué? ¿Yo por qué lo haría? Yo no tengo arma alguna. Te la dieron y te pagaron para que lo mataras, ¿no, Nicky? Un tipo así mataría a cualquiera. ¿De qué tipo hablas? Ese tipo es Satanás, amigo. Vestido de negro, cara negra, no caminaba, volaba. Todavía no me encuentra y si lo hubiera hecho no estaría teniendo esta conversación contigo. Escucha, en serio, no es porque estuviera ebrio. Era Satanás, te lo juro, por lo que quieras. Sal de aquí. Ese reloj en la bolsa se vendió en una subasta hace un mes. Y bueno, lo que hice fue llamar y averiguar quién lo compró. ¿Quién fue? Tienda de antigüedades. Es aquí. El dueño de esta tienda. ¿Quién es la mejor? Tú lo eres. ¿Perdón, qué? No te escuché. Tú lo eres. ¿Ah? Anda, ve a descansar. Yo hablaré con el anticuario. ¿Y por qué tú? Yo lo encontré, yo hablo con él. Porque yo soy el policía. Eres policía y los anticuarios son amables. ¿Y qué con eso? Significa que obtendré información más rápido que tú. Lo siento. Hola. Hola, ¿cómo estás, Andrés? ¿Es una emergencia? Tengo prisa. Tú siempre estás ocupado. Tu hijo será expulsado de la escuela de deportes. ¿Estás ocupado para eso? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué te parece si le preguntas tú? Lo veré en la noche. Es personal. Antigüedades. Sí, sí. Recuerdo muy bien ese reloj. Buen trabajo. Principios del siglo XIX, solo que ya fue comprado. ¿Quién lo compró? Veo que no conoces las reglas de nuestro negocio. Verás, el vendedor no tiene derecho a revelar el secreto del comprador. Te entiendo. Pero de verdad queremos comprarlo. Mi abuela tenía uno de niña. Y ella está muy grave, se está muriendo. Lejos de aquí, en París. Solo es que estoy muy entusiasmada con tener ese reloj. Lo vi en un catálogo y... Ya veo, siento mucho lo de tu abuela. Pero eso es todo. Le pagaremos un buen precio. Tenemos parientes que gustan de los caballos, por cierto. Y les gustan mucho las antigüedades. Detente, por favor. Te pido que no juegues con ese instrumento. No ha soportado más de 300 años para caerse en pedazos por tus enormes pezuñas. Discúlpame. No es mi política dar la información de los clientes. Soy muy consciente de la reputación. Así que no puedo ayudarte. Lo siento mucho. ¿Y qué hay de esto? No lo entiendo. ¿Qué me está dando? Es una identificación de un miembro de la policía. ¿A dónde vamos a llevarte?
a dar un paseo hasta nuestra oficina y tener una charla porque estoy harto de estas historias. ¡Espere un minuto! ¡Espere un minuto! ¿Acaso me están acusando de algo? No todavía, pero está la posibilidad. ¿Qué le parece un cargo de asesinato? ¿Qué? Ya... está bien. Beavers es el apellido del hombre que compró el reloj. Por favor, no le vayan a decir que les di su información. Aún no me ha dado nada. Ah, sí, por supuesto. Pero te lo ruego, ni una palabra. Claro. ¿Por qué le tiene tanto miedo? ¿Miedo? Uh-huh. Solo... tengo miedo de perder un cliente habitual, ¿sabes? Beavers, él es... un hombre muy influyente. Un exfinancista. Muy conocedor de antigüedades. Ya nos conoceremos. No desaparezca. Vamos. Gracias y discúlpame, por favor. Hasta luego. Antigüedades. ¿Alguna vez trataste de hablar con alguien como persona y no como sospechoso? En el trabajo, no. Está bien. Yo voy por Lenia y voy con él a casa de Beavers. Te subes al taxi y te vas a casa a descansar. ¿Por qué? Porque te ves muy cansada, Alejandra. Y pensé que teníamos un trato. No te metas en mi trabajo y yo no me meto en el tuyo. Adiós. ¿Alejandra? Está la puerta abierta. ¿Estás esperando que llegue un príncipe o qué? Esa es una buena versión. Disculpa, solo soy yo. El cliente volvió a llamarme. Necesita un buen restaurador lo antes posible. Y paga bien. ¿Lo quieres pensar? Mira, Alejandra, vi esto el otro día. ¿Sí? ¿Dónde? Bueno, o algo muy similar. Sí. Un tipo vino a verme hace un par de semanas. Quería una experta independiente que fuera discreta. Era un panel de madera de un artista desconocido. Sí. Conducía un auto fino con una como... ¿Con un perro? Casi, pero con zapatillas. Me enseñaron una foto de este panel y luego me llamaron y me dijeron que no necesitaban mis servicios. ¿Y su nombre? ¿Número de teléfono? No me dio su nombre. Creo que tengo su tarjeta, si no la tiré. Albina, yo tengo que encontrarlos de inmediato. Si tenían el panel, están en grave peligro si es que todavía están vivos. Estoy tan contento de que hayas venido, Alejandra. En serio, necesito tu ayuda. Convence a Albina de que con tantas cosas el avión no despegará. Parece que tienes una visión anticuada de los aviones. 3 vestidos de noche y varios abrigos. Mucha ropa. Erdel. Oh, lo encontré. Este teléfono está apagado, pero tiene una dirección, así que lo voy a visitar. Alejandra, si lo que quieres es aventura, te sugiero que desempaques mi tercera maleta. Eso será divertido. No, nos vemos. Escucha, es una pena que no funcionó con Lilia, con ese policía solo está perdiendo el tiempo, aunque no es un mal hombre. Pero son diferentes. Tú y yo también somos muy diferentes, Albina. ¿Sí? Sí. Nunca llevaría conmigo... ¿Qué es esto? ¿Esto? Tú no entiendes nada, Erdel. Te voy a estar vigilando. Recientemente compró un reloj antiguo. Ayer fue encontrado en la escena del crimen. Lo siento, pero no sé nada de eso. Regalé el reloj. ¿A quién? No recuerdo. No creo que haya ningún preso por mala memoria. ¿Aún? No.
¿Está muy bien? Buena conversación. Caleb, acompaña a los caballeros a la salida. Se fueron. ¿Para qué los trajiste? Es la policía y pues... Policía. Mi mujer está desaparecida, mi amante no contesta el teléfono y ahora la policía. Si permites esos invitados una vez más, te despediré, ¿está claro? Es un idiota, ¿cierto? Esta gente cree que nos tiene en el bolsillo. Son unos cretinos. Lo veremos de nuevo. Hey, Mari. Llame a emergencias. Ella no hará una escena con ellos. Estará inundado para cuando lleguen. Y usted tiene todas las herramientas. ¿Por qué no lo arregla en vez de hacerse el tonto? Porque Kate me arrancará la cabeza y... la hará estofado si yo arranco su cerradura. ¿Saben qué? Yo inundé a mis vecinos 3 veces también. Y preferiría que alguien me abriera la puerta a tiempo. Está bien, lo haré. Oh, vaya. Qué problema. Sí. Dígame cuánto va a costar repararlo. ¿Qué importa? Su amante pagará por todo. ¡Maldita sea! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Maldición! ¿Andrés? Tenemos un cadáver en el baño. Sí, lo estoy viendo. No, te enviaré la dirección. ¿Ella es Kate? Es difícil decirlo así. ¡Con un carajo! ¿Pero qué diablos es esto? ¿Agua? No entiendo. Esto... ¿es una broma? ¿O qué? ¿Qué es esto? Agua. ¿Quién eres? ¿Quién es la muerta? ¿Por qué están en mi apartamento? ¿No conoces a esa mujer? ¿Yo? ¿Estás bromeando? Acabo de llegar. Tengo algo para los nervios en... ¡maldición! Mi teléfono murió. ¿Flotó el cargador, dígame? No lo vimos. En esa esquina de allá, todo estaba inundado. Lo puedes apostar. Cuando vengan, vas a tener que lidiar con ellos. Yo me ocuparé de ellos. Me ocuparé de todos ellos. ¿Qué está haciendo una mujer muerta en mi bañera? Se supone que no dejarías entrar a nadie. No dejé entrar a nadie. Ni un ratón pudo pasar por aquí. ¿Eso es una caricatura? ¿O será telenovela? Bueno, todos a trabajar. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Está bien que el asesor se adelante al investigador? No, está bien. Ya será hora de darte una medalla. ¿Qué le hace falta? Pues... había... una pintura y un panel. Y algunas joyas. Lenia, sigue con los testigos.
Te diré más sobre el momento de la muerte con la autopsia. Disparo en la cavidad torácica. Y el calibre parece ser el mismo que el de la víctima en la mansión. ¿Y la bala? Se fue toda el agua. No han encontrado el casquillo. Ni lo harán. Lo tomó de nuevo. Se lo llevó con él. Inundó el lugar para cubrir sus huellas. Si ella y Pitón fueron asesinados por la misma persona, es lógico que fue un cómplice. Bueno, que Pitón tenía un cómplice. Qué raro que no se llevara el botín. La mató, pero no se llevó el bolso, ni su joyería. Es mucho dinero. Bueno, continúa. ¿Tienes alguna idea de quién podría ser? No lo sé. No tengo idea. O tal vez tu amante se cansó de pagar el apartamento. Una mujer mantenida que escupe hacia arriba, eso está mal. ¿A qué se refiere con amante? Es que vio a Albina con un hombre queriendo una evaluación de un experto para el panel. Sacaron lo último del apartamento. A ver, ¿qué tienes que decir al respecto? Mejor vete al sur. Sería más seguro para ti. Eso. Eso es lo que sospechaba. Ella es la que me robó y trajo a una mujer muerta a mi bañera. ¡Eres una! Por favor, salga de la habitación. No puedo creer que diga eso. Acompáñame. Llevó un panel antiguo para que lo examinaran. ¿Quién era el hombre con el que fue? ¿Qué hombre? No conozco a ningún hombre. En mi baño hay un cadáver. Escucha, Andrés. ¿Posponemos el interrogatorio? ¿Estaba con Beavers? Conozco a todos los perros aquí. No dejo pasar ni uno sin correa. ¿Puedes, por favor, recordar quién vino a la casa de Kate últimamente? No hay nada que recordar. Su amante llega a venir 2 veces por semana. Ah, ¿no? Antier, un hombre vino a verla. Llevaba anteojos. Pero no era alguien distinguido. Estaba vestido como un perico. También cojeaba. También estaba interesado en el panel. Preguntó igual que usted si lo había visto. Se estaban despidiendo en el pasillo. Escuchó todo desde aquí. Ya recuerdo. De camino a la clínica, alcancé a ver a Kate. Estaba sentada en un café con un chico joven, tomados de la mano. Y si su amante hubiera visto al tipo con el que lo engañaba, la hubiera echado del apartamento. Sin duda yo lo hubiera hecho. Oigan, si ya no me necesitan, mejor me voy. ¿O no? Bueno, Mari, ¿me prestas unos 100? Para la medicina. Sé qué tipo de medicina. De esa que no venden después de las 11. ¿Con 100 es suficiente? Muchas gracias. Un segundo. Si necesitas algo, llámame. Sé soldar de electricidad y de fontanería, por supuesto. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí está. Es el amante de Kate. Kate, ¿estás aquí? El investigador vino a verme hoy. Hola de nuevo. Marvin. ¿Se conocen? Dios mío. Esta es mi esposa. Bárbara. Mi Barbie. Dios mío, ¿qué pasó? Dios mío. No puede ser. Todo es tu culpa. ¿Qué? Siempre quisiste que se fuera. Pero tú... tú mismo la odiabas. Dijiste que no la querías. Muy bien. Terminaremos con todo su drama de novela en nuestra estación. Oh.
Muchas gracias por tu ayuda. ¿Y gracias por qué? ¿Ya dimos con el asesino? Bueno, ahora sabemos que las antigüedades no tuvieron que ver con eso. El robo fue falso y el asesinato era el motivo. Los asesinatos. Pitón es un peón. Querían matar a la esposa de Beavers y él y Kate se beneficiaron de ello. ¿Y ya? ¿Y el panel? Hermoso, caro, antiguo. Lo rompieron y lo quemaron. ¿No te molesta? La verdad, no me molesta. Y todas tus cosas de historia del arte no se comparan con cadáveres. Ya me voy a la estación. Adiós. Imagino que debe habernos descubierto. Ella no dejaba de llamarme. Yo estaba nerviosa, colgaba una y otra vez. Y luego hice las maletas y me fui a un spa balneario. Por una semana, porque es un negocio familiar. Pero Igor tuvo que lidiar con ella él mismo. ¿Qué insinúa? ¿Que él lo hizo? ¿Insinuar? Yo no sé nada al respecto. ¿Cuándo tuve tiempo para pensar? Cuando llegué, tú estabas. Y los muebles en agua. Usted contrató a Pitón, ¿no es así? Y le tendió una trampa bárbara en el apartamento. ¿Pitón es una serpiente? Como en Mowgli, ¿no? El de la película. Había un pitón tigre. ¿Ka? Sí, claro. Ka. Ka. ¿Por qué me miras así? Tengo una coartada. Ay, hice un escándalo en el spa. Cada huésped me recuerda. Hice tal escándalo ahí. Imagínate, en el masaje usaron aceite de coco en lugar de aceite de sándalo. Bueno, es libre por ahora. Pero no vaya a ninguna parte. Te acompaño. Hola, buen día, Vera. Sí, recuerdo que tengo que hablar con Mike, pero tenemos... No creo que sea su culpa. Sí, es un plan demasiado inteligente para tal... Bueno, vamos a interrogar a Beavers. Gracias. Sí, amaba a Bárbara. Pero viste a Kate. Ella es muy hermosa. Sí. Me cansé de ella hace tiempo. Ayer Barbie armó un escándalo y dijo que lo sabía todo. Le prometí que rompería con Kate, pero... ella se fue. Al parecer, ella sacó las llaves del apartamento de Kate de mi bolsillo. La alcanzó y la mató. ¿Por qué? ¿Te digo que la amaba de verdad? El amor es el amor. Pero no querría perder su propiedad en un divorcio. Creo que en ausencia de un abogado, seguir conversando no tiene sentido. No hay problema. Firme aquí, por favor. Tiene que firmar el compromiso de no viajar y es libre por hoy. Thank you.
Escucha, Andrés. Estoy pensando... ¿Qué tal si ellos querían matar a Kate? El mismo Beavers dice que quería deshacerse de ella, así que contrató a Pitón. Va al apartamento, ve a una mujer. Morena, hermosa, ¿se ajusta a la descripción? Abre la puerta con sus llaves, entonces él la mata. No sabía que era la señora Beavers. ¿Por qué no escribes novelas? Lo hacía. ¿Y qué tal? Revisa el video de vigilancia. Escucha, Andrés, no hay video. Estaban actualizando el software. Ay, qué suerte la nuestra. Llámame si hay algo, o mejor, escríbeme. ¿Quién es el autor? ¿Quién es él? Oh, qué misterio. Un momento. Por supuesto, Van Gisei. ¿Qué haces aquí? Mike huyó. Esperó y esperó. No podía esperar por ti. Se salió. Yo te llamé. Alejandra llamando. ¿Qué ocurre? ¿No contestarás? Solías contestar llamadas incluso en la cama. Buzón de voz. Andrés, te tengo información. Parece que... No, estoy totalmente segura de que es un panel antiguo que intentaron quemar. Es obra del holandés Van Gisei. La obra más rara del siglo XVII no sería quemada por nada. Te doy mi palabra de que tiene algo que ver con el homicidio. Llámame tan pronto como puedas. Diamantes de Circe. Parte 2. ¿Esto te sirve? Ah, sí. Es solo una serpiente. Inofensiva. Serpiente con manchas. De la familia de las Colubridae. Y no tiene veneno. Pero yo sí tengo. Llévatela, por favor. ¿Ves lo que está pasando? No puedo sola con él. Encárgate tú, por favor. Lo haré. ¡Mike!
¿Hay algo que quieras decirnos? ¡A ti no! ¿Qué no piensas en tu madre? ¿Y qué tal tú? Detente, no lo toques. Hablaré con Hablarás él. Hablarás con él cuando te calmes. Invítalo a tu trabajo. Muéstrale dónde desaparecías mientras te esperábamos. Mike necesita un padre. No lo abandones. Eso es todo. Por favor, dile que lo espero mañana en la estación. Lo haré. Te juro que el asesinato tiene algo que ver con este panel. Sí, tu teoría es buena, pero creo que tenemos una mejor. No, espera, pero puedes intentar. Escucha, Alejandra, veámoslo mañana. Estoy muy cansado ahora. Lo siento, iré a mi casa a pasar la noche, ¿de acuerdo? Te veo luego. La intriga es para después. ¿O le das tranquilidad a tu héroe? No quiero oír lo delicada que es mi alma y los peligros que me rodean. Vamos, Albina. ¿Y esa bestia? ¿No se la comerá por la noche? La alimentaré. ¿La bestia sigue en el frasco? Ahí está. Y Seba te agradecerá la compañía y yo más si la alimentas porque tengo que irme. ¿Lo has oído? Seba. Pues sí, el nombre completo es Sebastián o Sebastín, que significa sabio en griego. Y la serpiente siempre ha sido un símbolo de sabiduría. Cuando termines tu conferencia, Alejandra será tarde y Seba morirá de hambre. Hay correspondencia de hermanas entre la esposa embarazada de Van Gisé y ella. Alguien encontró las cartas y las tradujo en línea. Su esposa murió un poco joven, me parece. Sí, justamente. Murió durante la peste en 1636. Es demasiado tarde para salvarla. ¿A dónde vas con tanta prisa? Ella describió un panel en el que su esposo estaba trabajando. Ese panel en particular. Pero eso no es todo. Resultó que es un tríptico. Así que esa parte se quemó, pero hay dos más. ¿Ah? Interesante. ¿Y cómo llegó ese tríptico en primer lugar? La verdad no tengo idea. A ver, escucha. Conozco a un buen chico en Bélgica, en Brujas, Raimundo. Sí, sí, el que te apostó una caja de Borgoña y no te la devuelve aún. Sí, así que estaba pensando. Tal vez él me devuelva el favor y nos pueda decir todo sobre la mudanza de su panel. ¿De verdad crees que voy a decirte algo más y después de las revelaciones de ayer puedo decir que perdí a mi mejor cliente? Pues qué maravilla es ser tu mejor cliente. Les regalas obras maestras por casi nada. No sé a qué te refieras. El panel de madera que le vendiste a Beavers. ¿Sabías quién era el autor? Nadie sabe eso. Lo dice en el pasaporte. Obra de un autor desconocido, finales del siglo XVII. ¡Ah! Oh, aquí. Van Gisé, de 1636. No. ¿Van Gisé? ¿Duele? ¿Duele? Estoy aplastado. Vendí un huevo Fabergé por el precio de un huevo de gallina ponedora. Soy increíblemente desafortunado. ¿Y todavía no recuerdas quién fue el que te lo vendió? No lo recuerdo. Si te acuerdas, por favor, llama a este número, ¿sí? Y de nuevo lamento la intrusión de ayer. Adiós.
Es todo un caso ese Beavers. Estuvo a punto de ir a la cárcel por un fraude. Por milagro se libró. Se dedica a la caza. Tiene puntería con el rifle. Arrestémoslo. Es culpable. Su asistente confirmó que la noche del asesinato, Beavers estaba en casa. ¿Y qué más, capitán? Lo único que puedo hacer es probar que ese hombre ha estado mintiendo todo este tiempo. Estoy pensando que el vagabundo vio a Beavers en la mansión. Así es. Eres muy listo, pero algo lento. Ya llamé a Nicky. ¿Para identificación? ¿Se necesita autorización, testigos? No vamos a hacer una identificación oficial. Encontraremos a Nicky Beavers en el pasillo. Lo siento. Sí, Mike. Demonios, lo olvidé por completo, lo siento. Espérame abajo. Tranquilo, enseguida abajo. Como sea, ya lo tienes. Te encuentras con Nicky. Le das una sesión informativa, le dices que mire a Beavers en silencio y con cuidado. Y luego me dejas saber si él es Satanás o no. ¡Lo tengo! Las chocaremos en el pasillo. Lo siento. Estoy en un interrogatorio. Dame otra media hora, por favor. Ah, por supuesto. Gracias. Andrés, conteste al teléfono de vez en cuando. Tengo nueva información. Cartas de la esposa de Van Gisey que describen el proceso de trabajo en el panel. Sí, es muy interesante. Tengo que estar presente en el interrogatorio. Voy a reunir a Alejandra, nuestra consultora, Mike, mi hijo. Mucho gusto. Sí, bueno, ya regreso. Mike, media hora. Sí, te espero aquí. Quédate en el pasillo. Beavers pasa, te quedas ahí y lo observas. Propongo una señal. Lo haré con mi ojo. No, no hagamos una señal. Pasas, te fijas si es quien viste de negro y luego me dirás todos tus comentarios en mi oficina. ¿Sí? En realidad, no. Si estoy parado en el pasillo, estoy aquí por algo, ¿no? Soy el que vino, así que soy la víctima. Estoy haciendo fila para quejarme. De acuerdo, ¿qué estás insinuando? Quiero decir, es la hora del almuerzo y tengo que comer algo para que la imagen sea creíble, como shawarma, por ejemplo. Aceptaré un sándwich. Un buen sándwich. Y café. Disfruta tu comida. Lo siento, pero no pude imprimir la lista de preguntas. Voy a tener que improvisar. Pero entiende que es una violación del procedimiento. Puede demandar a la impresora. No es él. Bueno, yo digo que no es él. Ese era todo negro y su cara no era tan fea. ¿Una identificación? No es así. Este se parece a él, por cierto. Solo un poco más alto. No entiendo. ¿Estamos aquí para testificar o estamos aquí para una identificación? Esto es un atropello. Me aseguraré de informar esto a sus superiores. Mm. Buenos días. ¿Pero qué ocurrió? ¿Qué estás haciendo? ¡Pero no es él! Gran informe. Escucha, ¿sabes algo de computadoras? Un poco. ¿Y puedes saber de dónde vino un archivo? Sí. Solo necesito descargar un programa. Ahí está. Bien, hay un antivirus más por eludir. No hay ninguno. Sin firewalls tampoco. ¿Y los proxies están aquí? ¿Qué son, idiotas? Ni siquiera le quitaron los proxies. Eso es algo bueno para nosotros, ¿no? Significa que tengo el teléfono.
Eres increíble. ¿No puedes hackear el Pentágono? ¿Has leído cómo comportarse con los hijos de tu amante en sitios psicológicos? Porque eres muy buena. Pero no funciona conmigo. Entiéndelo. Lindas botas. ¿Hola? Hola, habla Marina, ¿me llamaste? Sí, por favor, dime. ¿Tú pusiste las cartas de la esposa de Banjisei en el foro? ¿Dónde conseguiste la traducción? Bueno, soy traductora, ese es mi trabajo. Ah, se vuelve más y más interesante. Me presento, mi nombre es Alejandra, soy restauradora. ¿Te puedo ver más tarde? Mike, lo siento. Hubo problemas. Tuve que quedarme hasta tarde. Sí, no me sorprende. Bueno, entremos. Te mostraré cómo trabajo. No, no tengo ganas. Dile a mamá que estuve aquí y que me gustó mucho. ¿Debería mentir? Pues sí, ¿no? Eres experto. Marina. Andrés, estoy en el departamento de la traductora. ¿Qué traductora? ¿Qué estás haciendo? Alejandra, ¿qué pasa? Está inconsciente. Alejandra, ¿qué haces ahí? No tiene pulso, Andrés. Por favor, sal de ahí. Alejandra, ¿estás bien? Andrés. Alejandra, no te arriesgues. Sal de ahí. Alejandra. Alejandra. Alejandra, ¿estás bien? Yo tenía razón. Tu obstinación está intacta. Lenia, llama a una ambulancia. No, no lo hagas. Estoy bien. ¡Ay! Respira. Marina tradujo las cartas de la esposa de Banjisei y menciona nuestro panel. ¿Y? Pues yo vine a hablar con ella sobre el texto que aún no ha publicado. Debe haber algo en las otras partes del tríptico. Y llegué muy tarde. Tranquila, tranquila. Tranquila. Bien. Estás a tiempo. No. Buen trabajo. No vi al asesino. Para eso tenemos al cadáver. El disparo fue directo al corazón a quemarropa. Otra vez. ¿Crees que es el mismo que mató a la señora Beavers y a Pitón? Creo que deberías ir y entrevistar a los vecinos. El asesino buscaba algo. Las cartas inéditas de la esposa de Banjisei. Estos asesinatos están todos conectados al panel. Era tranquila, educada. Vivía sola, según recuerdo. ¿Y nadie fue a verla? Sí, había un chico guapo. Marina estaba muy enamorada. Incluso se tiñó el pelo, se veía bien. ¿Estuvo aquí el chico guapo? No lo he visto hoy, pero vino otro hombre, era algo mayor. Un hombre respetable de 50 años, aproximadamente. Tenía una mirada fría de serpiente. Yo pensaba, ¿a quién va a ver? Ahora recuerdo. Iba justamente a casa de Marina. ¿Crees que él la mató? No lo sé. Bueno, ya me voy. Hasta luego. Hasta luego. Tengo algunas huellas dactilares.
Pero si es el mismo tipo que mató a Pitón y a la señora Beavers, no creo que encontremos nada. Es muy cuidadoso. Con cuidado, ¿sí? Toma el contenido del cenicero. Supongo que es tabaco de pipa. Eso parece. ¿Qué te dice eso? Eso deja claro que fumar te hace mal. Está bien. Un tipo respetable. De unos 50 años. Con una mirada fría. ¿No mencionó si fumaba? No, pero todavía se ve como Beavers. Una vecina dijo que lo vio. Así que podría haber pasado por la estación primero y luego volver para atar los cabos sueltos. ¿Cómo te sientes, Alejandra? Eso depende de si encontraste las cartas. Alejandra, es lo último que debería preocuparte. Casi te matan. Por las cartas, exactamente. Lenia. Diga. Los chicos ya están terminando. Tan pronto como terminen, lleva a nuestra asesora a su casa. ¿Por qué harás eso? Porque quiero que llegues a casa al menos hasta la noche. ¿A dónde vas? Voy a ver a Beavers. Estoy muy interesado en cómo saldrá de esto. Realmente no importa eso. Si rechaza el trato, hablaremos con usted en términos diferentes. En mis términos. Le llamo después. Ya debo irme. ¿Tú otra vez? ¿Qué quieres ahora? ¿Por qué fue a ver a Marina Copal hoy? ¿La traductora? Uh-huh. Bueno, pregúntale a ella. Sí, lo haría, pero ella ya no puede hablar. La asesinaron. ¿Fue a hablar con ella sobre el panel? ¿Ella sabía algo? ¿Por eso la mató usted? Bueno, si quieres hablar, envía un citatorio y hablamos. Demostraré que usted es el culpable. Por supuesto que lo harás. Puedes probar el chivo expiatorio. Es más fácil de encontrar que el verdadero asesino. Solo déjame decirte algo. Estás perdiendo todo tu tiempo al enfocarte en mí. ¿Es una amenaza? Empatizo. Divorcio. Un amante no es nada fácil. Problemas con el hijo. Puedo ayudarte. Una llamada telefónica y nadie pensaría siquiera en expulsarlo de la escuela de deportes. Entiende. Es mejor ser mi amigo. No intentes pelear. Ya veo. Será un citatorio. Nos vemos hasta entonces. Buenos días. Buenos días. Wow. ¿Todo este desayuno es para mí? Uh-huh. Te quería comentar que... No, no es nada. Estuve despierta toda la noche, soñando con el panel. Deja de trabajar. Está bien, después del desayuno hablamos. Creo que adiviné que... Después del desayuno descansarás. Ay, ya comprendí. ¿Es como una orden? Uh-huh. Eres un déspota. Sátrapa. Mi esposa me decía lo mismo todo el tiempo. Y Mike también. Sería gracioso si no fuera tan triste. Lo siento. No es fácil estar conmigo. Para nada. Disfrútalo. Todo va a estar bien con Mike, él te ama. Es solo que a primera vista puede parecer rancio, como la pizza de ayer. Nos vemos esta noche.
Me retracto, tu ánimo está por las nubes. Intentaron matarte. ¿Matarme? ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Y qué te diría? Serpiente manchada, de la familia Colubridae, se llama Seba. ¿Y si fuera una amenaza? ¿Una advertencia? Ahora Beavers trata de influenciarme amenazándote. No lo imagino mientras está ahí sentado, queriendo procesar mi imagen en el programa. No está nada mal. Sí. No pude evitar compartir la alegría. Estoy en casa. Pero no por mucho. Pronto seguiremos adelante, a sus sinceras y profundas disculpas hacia mí. Mientras tanto, ¿podría decir dónde está su hijo ahora? ¿Qué quiere decir? ¿Qué hizo, idiota? Tranquilo, tranquilo. Te espero en mi casa. Y en el camino practica expresar un remordimiento sincero. No eres muy bueno con eso. ¿Te acompaño? Quédate en casa. Aléjate de las ventanas. Que Erdel y Albina se queden contigo. Te llamaré en cuanto pueda. Vera, pon a Mike al teléfono. Él no está aquí. ¿Qué quieres decir? ¿Dónde está? No sé dónde está. Se saltó el entrenamiento. No contesta el teléfono. ¿Qué está pasando con nuestro hijo? Yo me encargaré. ¿Qué? ¿Sabes algo? ¡Andrés! ¿Mike está aquí? Y como puedes ver, Andrés, nadie ha secuestrado a tu hijo. Más que eso, si Caleb no lo hubiera traído aquí, podrías haber tenido serios problemas con la policía también. No tengo que explicarte qué tan agotador es pelear con ellos. ¿Qué sucedió? Su hijo estaba con este dispositivo. Mi asistente se lo llevó del ático de la casa de enfrente de su asesora y... al parecer, amiga cercana. ¿Y qué hacía ahí su ayudante? Sabía que no sabías cómo decir gracias. Mientras tanto, una hora de trabajo de mi asistente cuesta mucho más que una niñera. ¿Qué hacías ahí? Kate llamando. Vamos, Mike. Piénsalo, Andrés. ¿No trabajas demasiado? Podrías perder a tu hijo. Llévatelo. Se pueden retirar. No necesito tu permiso. Sí, Kate, llamaste. Hola. ¿Cuándo te veré, cariño? Nunca. Caleb te llevará tus cosas en un momento. ¿Lo del puntero está prohibido? ¡Y la víbora era inofensiva! ¿Así que también plantaste a la serpiente? ¡Sí! ¡Te digo que es inofensiva! ¿Eres tonto? ¿Por qué? ¿Ella está atrás de ti? ¿Cómo conseguiste la dirección? Bueno, al principio lo supe por sus zapatos. Estaban en tu casa y luego ella los estaba usando en la estación. Y luego dijiste que era... asesora y encontré su cuenta de correo electrónico y una dirección real. Eso es todo. Mientes. Viniste a la comisaría después de plantar la serpiente. Bueno, geolocalicé tu teléfono de manera remota y miré dónde estabas por la noche y por la mañana te vi dejándola.
¿Hackeaste mi teléfono? Entra. ¿Acaso me vas a delatar? Vamos a disculparnos. Siéntate, abrocha tu cinturón de seguridad y cierra la puerta. Sábelo todo. Con suerte, ahora tendrá menos deseos de repudiarme. Bien hecho, Caleb. Gracias, jefe. Ya estás ahí parado. Pasa. Andrés, ¿qué es esto? ¿No quieres un... té? No, gracias. No vinimos a tomar el té, ¿verdad? Vinimos a disculparnos. ¿Por qué conmigo? ¿Qué hizo? Mike, dilo. Alejandra, por favor, perdóname por haberte plantado la serpiente. Hazlo, hazlo. ¿Fue Mike? Dilo, estoy avergonzado. No estoy avergonzado. Si tuviera una cobra, se la daría. Eres demasiado hablador. ¿Y qué? Tú siempre quieres estar a cargo, policía. Ven aquí. ¿Crees que si le pido disculpas a ella no te dejará? La odio y a ti también. Y no te acerques a mamá. No te atrevas a acercarte a ella otra vez. ¿Y el francotirador? Neutralizaron al francotirador. ¿Sabes quién lo hizo? ¿Quién? Beavers. Beavers. ¿Te imaginas? Beavers, diciéndome qué mal padre soy. Bueno, tal vez sea un poco verdad. Quiero decir que le gritaste horrible. Podrías haber sido más suave. No pude. Debería haberlo azotado. ¿Qué es eso? Ancas de rana, por... Oye, esas cosas pasan con los niños. Estaba equivocado. Él lo entenderá después. No es una razón para enojarte así con él. ¿Tienes hijos? No. No me digas cómo criar a mi hijo, entonces. Creo que lo mejor es que te vayas ya. Sí. Creo que sí. Seda. Tu cena. Soy Alejandra. Oye, ya encontré la forma en la que me puedes agradecer. Andrés, prometiste solucionar los problemas con Mike. Dime qué sucedió. Nada. Él volvió melancólico. Y no quería hablar. Ustedes dos son tal para cual.
Y dime, Andrés, ¿ya tienes pareja? ¿Mike te lo dijo? Bueno, digamos que cree que no lo dijo. Al menos una buena noticia. Estoy muy feliz por ti. De verdad. No la pierdas, ella puede soportarte. Hablaré con Mike. Él entenderá. Gracias. ¿Puedo darte un solo consejo? Claro. ¿Recuerdas las flores que me diste? ¿Qué eran? Bueno, eran rosas y claveles. Si quieres conservarla, dale lo que realmente le gusta. No lo primero que veas. Siempre pensé que me dabas flores sin verlas. Fue tan irritante. No cometas el mismo error. Vera, ¿cuáles son tus favoritas? Gracioso. Los iris. ¿Esto qué es? Un tubo. Óxido. La pipa debe brillar. Estas tuberías no se han cambiado en 100 años. Es un milagro que los vecinos no se hayan inundado. En realidad ya me pasó. Bueno, ¿lo cambiamos? Lo haré. Rápido, económico. Empezaremos mañana. Gracias. Y cierre el agua. Para estar seguros. Adiós. Hasta luego. Hola. Hola. Los pretendientes son cada vez más maduros. Es el plomero. Va a cambiar las tuberías. Eso es todo. Estamos listos para irnos. Estás en buenas manos. ¿Cuándo te vas a ir? Mañana por la mañana. Podrías regar las flores, pero no hay flores. Entonces entra. Pues solo debes cuidar mi casa. ¿Cierto? No vuelvas a decir que no puedes levantar mi maleta. Hola, ¿qué es lo que quieres? Estoy con Alejandra. ¿Qué dices? ¿Hablar con ella? Es para ti. Habla. Alejandra, ¿tú escuchas? Sí. Mi amigo descubrió cómo el panel de brujas llegó a Rusia. ¿Así de rápido? Está en la junta de arquitectura allí. No es difícil para él. De todos modos, el último de la familia Van Gisey, François Demeter, en 1896 llegó al país como la novia del conde Benjumont y trajo un panel con ella. Es tan simple como eso. Deberías haber tomado el Borgoña. Tal vez los descendientes de Benjumont saben algo sobre el tríptico. Ella no nos extrañará. Quiero pedir que averigües algo por mí. Aquí está. Eleonora Nikitin, nacida en el 34. Solo hay una dirección registrada. Es posible que no coincida. Silenia, te agradezco mucho. 1934, su bisabuela, François Demeter,
Era descendiente directa del mismo pintor, hermana de Banjisei. En el siglo XIX se mudaron a Rusia y ella fue condesa de Benyumov. Alejandra, para ser honesto, no entiendo nada, ni de condesas ni de artistas. ¿Ya puedo irme? Por supuesto, Lenia. Gracias otra vez. Muchas gracias. Hola. Hola. Vine a mostrarte. Así debería ser una pipa. ¿Deberíamos empezar? Mikal, querido, ¿puedes empezar a hacerlo sin mí? Es que tengo cosas que hacer. No hay problema. Todo estará bien. No reconocerás el apartamento. Que tengas buen día. Que tengas un buen día. Ella no ha vivido aquí por mucho tiempo. Román. Sí. ¿Cuándo llevaron a Nora a la residencia de ancianos? Hola, ¿qué tal? Hola. Ha pasado un año, creo. ¿Por qué? ¿Me puedes dar la dirección? Es que quiero hablar con ella. Tenía algo escrito aquí. Estás perdiendo tu tiempo. Ha estado loca durante años. No reconoció a nadie cuando se la llevaron. Oye, ¿alguna vez te contó algo sobre el viejo panel antes de su condición? Ay, Román, dile, no seas tonto. Te agradezco mucho. Solíamos tener toda esta madera por aquí. Estaban ocupando espacio en la despensa. Ella no me dejaba tirarlos. Eran aterradores con calaveras. Y cuando llevaron a la abuela Nora al hogar de ancianos, nunca pensamos en ellos. ¿Verdad, Elena? Había un tipo que vino a vernos. No dejaba de preguntarnos por el panel. Dijo que estaba relacionado con la abuela. Solo nosotros sabemos que ella está sola, porque cuando llegó al hogar, buscamos en vano a esos parientes. De todos modos, nos dimos cuenta de que algo no estaba bien y lo despedimos. Volvimos. La puerta estaba forzada y no había madera. ¿No se llevaron nada más? La policía. ¿Los llamaron? ¿Acaso somos estúpidos? Habrían tenido que arrastrarnos para las declaraciones. No tenemos tiempo para eso. Solo tuvimos que cambiar la puerta. Sí. ¿Cómo era este tipo que llegó a presentarse como, no sé, un pariente? Era un chico de unos 30 años. Sí. Y él era guapo, por así decirlo. El trabajo está en pleno apogeo. Pero la plomería es mucho peor de lo que esperaba. Pero Mikal hará todo. No te preocupes. Pero deberías comprar un grifo nuevo para el baño. Tal vez el viejo estaba bien. Pienso que si haces un trabajo, tienes que hacerlo bien. Y a escala completa. Si cambias la plomería, entonces cambias todo aquí. Bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecinueve, veinte. No te preocupes, Alejandra. Mikal lo hará. Te durará un siglo. Eso es. ¿Bombardeado? Por las tuberías. Y vine a hacer las paces. Quizá ahora sea apropiado sugerirte que te mueres conmigo. Te agradezco mucho. Me voy a quedar en casa de Albina si está bien. Se fueron y me dejaron las llaves. No sabía qué tipo de flores te gustan, así que compré tulipanes. Hay que ponerlos en agua. No hay agua. Está bien. Vamos. Compramos algo en el camino. Y amo los tulipanes. ¿A dónde vamos? Con Félix. Quiero hablar con él e investigué algunas cosas. Bueno, ¿qué puedo decirte? Si el panel es robado, no sé. Podría ser robado. No entré en los detalles. ¿Sabes? Si estuviera revisando cada cosa que llegó a mi poder para comprobar su integridad, estaría arruinado. Ese es el tipo de negocio en el que estamos.
Mal negocio. Delincuente. Así es la vida. Ya deja eso. Y bueno, ¿tienen más preguntas para mí? Sí, muchas preguntas. Comencemos con una fácil. Dadas las particularidades de su negocio, seguramente no recuerda el nombre de la persona que le vendió el panel. O al menos describirlo. No recuerdo el nombre, por supuesto. Nunca me lo dijo. ¿Por qué lo haría? Parecía tan robusto. No un hombre joven. Con cuello, ya sabes. Con tatuajes. Ajá, ahí, tenía tatuajes en todos sus brazos y ya sabes, no los de colores como los de ahora, sino los azules. Pitón. Oye, y dime algo, ¿este hombre te vendió algo parecido a un panel? Espera, ¿estás diciendo que era un díptico? Pero eso es increíble. Es extraño decirle esto a la policía, pero les ruego que si descubren algo sobre la segunda parte, háganmelo saber. Es extremadamente interesante para mí como conocedor. ¡Es increíble! ¡Díptico de Van Gisei! Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. La policía vino a verme. Sí, interesado en la segunda parte. Así que decídete ahora mismo. ¿Sabes? Yo tampoco quiero que me golpeen. Cuídate, hasta luego. Así que perdí la trama. Pitón le robó el panel a la abuela Nora. A los Whistler. Eleanor fue enviada a un asilo de ancianos. Los Whistler viven en ese departamento. Está bien, de los Whistlers. Luego vendió el panel a Félix, Félix a Beavers, y él le dio el panel a su amante, y luego Pitón aparece y le roba el mismo panel a la amante de Beavers. ¿Y por qué crees que fue Pitón quien robó el panel de los Whistlers? Da la vuelta. Hay algo que quiero preguntarle a Félix. El hombre guapo que ha estado yendo a verlo a menudo aparece donde estaba el panel. La traductora fue vista poco antes de su muerte junto a un joven guapo. Él vino a casa de los Whistler y preguntó por el panel. ¿Crees que es el mismo? ¡Félix! ¿Estás aquí? Diamantes de Circe. Parte 3. ¡Llama a una ambulancia! Oh, llevaba una máscara. ¡Quieto, policía! Encontramos el casquillo.
puedo creerlo. Analízalo. Félix está en el hospital. Una herida leve. Va a estar bien. ¿Es el teléfono de Félix? ¿Dónde? ¿No lo viste? No. No le puso contraseña. No es muy inteligente. Félix no ocultó que se comunicaba con los Beavers sobre el panel. Hay que llevarle su teléfono al hospital. Beavers, yo quiero que hagamos un trato este jueves. Félix, tendré que pensarlo. Beavers, si no está satisfecho con el precio, podemos hablarlo. Oferta, contraoferta, oferta. ¿Pero qué? Beavers estaba dispuesto a pagar 5 veces más de lo inicial. Por supuesto, es Van Gisey. Aunque se vea mal y esté quemado. No, es otro panel. Uno que Félix no logró vender. Mira, Beavers, no me hagas enojar. Si se lo vendes a otro, estás muerto. Mira la fecha. ¿Entonces Félix dijo mentiras? ¿Y Pitón le vendió 2 partes del panel? Así que la tercera parte debe estar por aquí en algún lugar. Sí, ese corredor no se la llevó. Pero no se llevó el casquillo. Bueno, si hay que elegir entre el casquillo y el panel del siglo XVII, yo no elegiría... No tengo dudas. Está bien, si el panel aquí es suyo, lo encontrarán cuando busquen. Iré con Beavers. Me pregunto qué dirá esta vez. Misha. Sí. Tomé el teléfono. Está bien. ¿Qué tal? ¿Qué hace aquí, Kate? Hola, Alejandra. ¿Ya terminaste? Buenas tardes. Buenas tardes. No. Bueno, te llamaré más tarde. ¿Qué estás haciendo? Buena pregunta. Es lo que le iba a preguntar Lenia, ¿no? Sí, por supuesto, Andrés. Con su permiso. ¿Qué sucedió? Un asesinato. En fin, quería preguntarle acerca ¿De ¿A quién asesinaron? ¿Podría responder a mi pregunta? ¿Por qué vino aquí? ¿Venía a comprar o tenía una cita? No lo creo. Es algo terrible. ¿Lo entiendes? Cálmese, cálmese. Por favor, vamos a tomar un poco de aire. Tranquila, por favor. Vamos afuera. Respire hondo. Gracias. Tranquilícese, por favor. Eso no prueba nada. Es solo un texto con mala redacción. ¿Se malentiende? No es la redacción. Es un mensaje específico. Es una promesa y la cumplió. El motivo es claro. Bueno, cuéntame más sobre mis motivos. Yo también habría estallado si el panel de Van Gisey se me iba de las manos. Y no está claro si realmente alguien estaba pujando más o si Félix le estaba poniendo algún precio. Así que no sabe nada. ¿Lo encontraste? ¿Por qué buscó a la traductora? El abogado aún no ha llegado. Entonces esperemos. Está bien. Estoy respondiendo a todas tus preguntas. Tú puedes decirme qué pasó con la segunda parte del panel. ¿Cómo supo que el panel pertenecía a Van Gisey? Cuando le robaron el panel a Kate, decidí preguntar qué tenía de valioso. Lo descubrí. Luego encontré traducidas las cartas de la esposa de Van Gisey. La traductora me mostró los originales. Ella iba a visitarla por la noche con un experto para comprarle esas cartas. Tal vez eran falsificaciones. Lo dudo. Lo más seguro es que fueran reales. No es como se hace nuestro negocio. Es como si fueras a interrogatorio sin abogado. Y luego ya sabes el resto. Fui con Félix. Entonces se dio cuenta de que era Van Gisey. Me cobró mucho dinero. Dijo que había un segundo comprador. ¿Y quién era el comprador? No tengo más información. Ahora es tu turno. Yo tampoco tengo nada para decirle. ¿Dónde está el segundo panel? No tengo ni idea. Cuando buscamos en la tienda, no se encontró el panel. Mientes.
Lo puedo ver en tus ojos. ¿Lo vendió? ¿A quién se lo vendió? ¿A quién? Hola, lo siento, llego tarde. Espero no estar aquí por... Entonces, Igor, está bien, llegué para ayudarte. ¿No has tenido tiempo de decir nada? Ni siquiera he empezado, abogado. Eso es excelente. Hola, Pedro. Sí, así es. Tendré que dejarlos por un tiempo. Mientras tanto, tranquilice a su cliente. Se está poniendo nervioso. ¿Quiere agua? Está bien. Deja de molestar a Beavers. ¿Y por qué lo dejaría ir? Es nuestro principal sospechoso. Tiene motivos y oportunidades. La evidencia es toda circunstancial y las denuncias del abogado no van a mí, sino a alguien de más arriba. Así que, o buscas evidencia, pero debe ser tangible, o buscas otro sospechoso. No tan problemático. Chicos, vamos a cerrar esto y vámonos. ¿Qué pasa con el panel? Bueno, ya buscamos por todos lados. No hay nada aquí. Voy enseguida, no me tardo. Buenas tardes. Alejandra, ¿cómo estás? Hola, bien. Déjame acompañarte. No, gracias. Me voy en metro. Te seré honesto. Necesito hablar contigo sobre el panel de Banjisei. Tardará 5 minutos. Subamos al auto. No te preocupes, no te secuestraré. Te he estado siguiendo desde hace días, ¿sabes? Por órdenes del señor Beavers. Qué interesante. Yo también pensé lo mismo. Trabajas profesionalmente. Incluso diría que con pasión. ¿Qué, esperas que me sienta muy halagada? Estoy esperando que encuentres el panel, porque no puede encontrarlo nadie además de ti. Y es que si lo encuentras... No, disculpa, no es si es que, es cuando. Entonces, te recomiendo que te pongas en contacto con el señor Beavers. Él te estará muy, muy agradecido. Y su gratitud tendrá excelente remuneración material a manos llenas. Si estás tan interesado en ese panel, también debes haber seguido a Félix, ¿verdad? Esta mañana, un hombre salió de la tienda. ¿Será que tú lo viste? Casi no. Alguien de negro corrió de un callejón a otro. El policía lo perseguía. ¿Y nadie sospechoso entró a la tienda antes de eso? Un hombre salió esta mañana, pero en realidad no recuerdo haberlo visto entrar. Un minuto. Bueno, sí, puedo. ¿Cuándo? Está bien. El policía me pide que vaya a la estación. ¿Tienes que ir ahí? ¿Te podría llevar? No, gracias. Yo me... quiero ir en metro. Deberías pensar en nuestra oferta. Estoy seguro de que no te arrepentirás. ¿Y el hombre que salió de la tienda esta mañana, cómo era? No lo sé. ¿Alto? ¿Era guapo? Yo no sé de esas cosas, lo siento. Bueno, gracias. Ya me voy. Que tengas un buen día. Hola, Mari. Hola, ¿me recuerdas? Soy Alejandra, asesora de la policía. Nos conocimos cuando Kate... Sí, cuando la inundación. Sí, la esposa. Sí, en el baño, sí.
Y tengo una pregunta para ti. Dijiste que Kate veía a un hombre guapo en un café. ¿Te acuerdas en qué café? Bueno. Al menos dime qué tipo de reuniones tiene Beavers para ese día. Por desgracia, eso es información confidencial. Lo averiguaremos. Solo nos tomará más tiempo, aunque no estés ayudando a la investigación. Ups. Ya veo. Sí, hola. Está Caleb ahí, ¿verdad? Excelente. Te voy a enviar una foto de la cámara de vigilancia. Ahí está Kate con un joven. Quizá lo pueda reconocer. ¿Conoces a este hombre junto a Kate? Sí. Era él saliendo de la tienda de Félix hoy. Así que este apuesto hombre está involucrado en todo. Tal vez es el asesino. Aquí tiene. Solo hay algo claro. Que está en estrecho contacto con la antigua amante de Beavers y que tan cerca no lo sabemos. ¿Ya es examante? Wow. Al parecer no responde. ¿Lenny está en la estación? No, ¿por qué? En la tienda de Félix, Kate estaba histérica otra vez y Lenny la calmó. Si a los dos les gusta este juego, creo que siguen juntos. Es él. Belkin, ¿dónde estás? Andrés, la testigo no se encuentra bien. La llevaré a casa. Cuando la llevas a casa, quédate ahí y espérame, ¿entendido? Está bien. La cuenta, por favor. Enseguida. ¿Quieres algo de beber? ¿Café? Sí, ¿por qué no? Andrés dijo que lo esperáramos. Tengo una gran máquina de café. Beavers, cuando me cortejaba, me dio tantos artilugios caros. Quería conquistarme. En general, cuando quiere algo, se vuelve muy loco. Se me cayó encima. Soy tan torpe. ¿Qué tal unas galletas? Son bajas en calorías. Aquí tienes. ¿Quieres una? Beavers, lo conoces. Está obsesionado con ese panel. Se volvió muy loco. Entonces, ¿lo encontraste? Entonces, Félix y tú se conocieron por ese panel. Llegué ahí y me desmayé. ¿Es todo por el panel? Simplemente no tiene sentido. Y lo más importante, ¿has visto este panel? Bueno, sí valió la pena. De lo contrario, la segunda parte del panel es tan fea como la primera. El café está listo. Deberíamos preparar otra taza. Para Andrés, él estará aquí pronto. Él estará pronto. No hay mucho tiempo. Entonces hablemos diferente. ¿Dónde está el segundo panel? Qué bueno que estás aquí. Hay algo que quería decirte. Olvídalo, ya lo sé. No se divorciaron por tu culpa. Mamá me lo dijo. Aunque si no hubieras aparecido, él habría vuelto. Quizás.
¿Juegas juegos de mesa? No, es de una escena del crimen. Ah, eso parece. Encuentra la caja fuerte en el cuarto, adivina el código. Arruinaría totalmente tus misiones. Solo tienes que encontrar dónde introducir los números o algo así. El código siempre funciona. Adiós, Eva. Soy Mike. ¡Ayuda! ¡Estoy en el baño encerrado! ¡Alguien, ayúdeme! ¡Estoy en el baño! Andrés, ella tenía un arma. ¿Y tú tienes una zanahoria? Pero ella es una mujer y yo no sabía cómo... Me preguntó por la segunda parte del panel, no dije nada. Un héroe. No vas por ahí coqueteando con un sospechoso. Andrés, bueno... Solo sigo el ejemplo de mi superior. ¿O crees que tus relaciones con Alejandra son puramente profesionales? ¿Qué pasa? Andrés, necesito ir inmediatamente a la tienda de Félix. Creo que sé dónde escondió el panel. Aquí. Mira, el piano antiguo. Las teclas son nuevas. Las cuerdas están encordadas. Está afinado. ¿Lo escuchas bien? Y ahora mira, está raro, ¿no? Tiene algunas teclas que se pegan. Tal vez el artesano no era muy bueno. Alejandra, ¿por qué me trajiste aquí? El piano es un escondite. Si elegimos la combinación correcta de las teclas de bloqueo, lo vamos a poder abrir. Alejandra, ves muchas películas. Es como en los juegos de computadora. Mike me enseñó a hacerlo. Entonces tú y Mike están trabajando juntos ahora. ¿Me voy entonces? ¿Debería pasarle todos los casos a la asesora? Creo que es la única que de verdad trabaja aquí. Pero, coronel, la amante de Beavers estaba armada. ¿Debería sentir pena? Escuche, coronel. Anunciamos a Kate como buscada. Hablamos con la gente de la televisión. Van a mostrarle una foto en las noticias policiales. Entonces iré directamente... ¿Pero acaso estás loco? Todos los días tenemos un cadáver y tú quieres llevar esto a la prensa. Debes atrapar a un asesino, no dar entrevistas. Discúlpeme, por favor, tengo una idea. Creo que el criminal necesita la segunda parte del panel. Lo tenemos. Así que vamos a mostrárselo. ¿Como una carnada? Sí. No, ella no quiere una carnada. Quiere reemplazar a un cadáver. Tú me entregas el panel para examinarlo como experta y restaurarlo. Y por supuesto, el criminal viene por él. En la noche, la puerta endeble de mi taller va a estar abierta. Una mujer solitaria. Y claro que no sabe que haya gente esperándolo en el departamento de al lado. Los vecinos se han ido. Y yo tengo la llave. Pues, ¿qué queda por decir? Que no. Esta es la única racional idea. Se arriesga. Andrés, es maravilloso que estés tan preocupado por Alejandra. Tú le vas a proporcionar la seguridad que necesita. ¿Me ves bien aquí? Perfecto. Admítelo, querías hacerme enojar. No, solo quería trabajar en Banjisei. ¿Hay suficiente visión de la esquina? La visión es total, capitán. ¿A costa de tu vida? La cámara está enfocando. Bueno, tú me salvarás. El jefe te lo pidió, ¿no? Señorita Alejandra. Saluda. Hazlo fácil cuando te maten. Cae aquí mismo, ¿sí? Así podremos capturar la cara del perpetrador. Ay, Mical. ¿Ya trajiste el grifo? Yo no... Cierto. El grifo... No lo tengo conmigo. Yo lo olvidé. Lo tengo en... pero el clima... Tengo perdida la memoria. ¿Qué te parece ahora? ¿Lluvia o sol? Está ebrio. Mucho sol. Sí, ya vi. Otro día es mucha Seguro lluvia. Sé. Bebió el dinero que le di para el grifo.
Italiano, el grifo es italiano. Ajá. ¿Lo acostamos? De ninguna manera. Mikal, vete a casa y duerme. Y no aparezcas aquí durante 3 días. En realidad, se llama Mikal. No me importa su nombre. Debería ser más educado con él. No recordará que vino aquí mañana. ¿Cuánto le diste para el grifo? Dijo que era italiano y que era muy caro. Es suficiente. Estará bebiendo durante toda una semana, si es que sale. ¿Por qué no compraste uno regular? Algo sencillo es más barato. No entiendo por qué las cosas cuestan tanto. Es de madera. Tardaría una semana en hacer uno igual. Ah. Bueno, una madera vieja, está bien. ¿Me dejas trabajar? Enfoca el cuarto y enciende el micrófono. Andrés, tenemos invitados. Beavers y su séquito. Estamos trabajando. Visita inesperada. No te ofrezco té, no se quedarán mucho, ¿no? Y dime, Alejandra, esta mañana Caleb te pasó mi oferta. Me gustaría preguntarte personalmente si... ¿Ya encontraron el panel? ¿Lo tienes? Igor, creo que ya es hora de que te vayas de aquí. ¿Dónde está? ¿Aquí? ¿Quizás por allí? Estás fuera de lugar. Voy a llamar a la policía. Está bien. ¿Qué quieres por él? ¿Un auto nuevo? ¿Un apartamento? ¿Quizás un nuevo taller? En España, en Francia, no importa. Dame ese panel. Bueno, esta conversación aún no ha terminado. Será mejor que me lo des amablemente. Por cierto, no bromea. Sí. No pensé que funcionaría. Pero los coleccionistas son extraños. Nunca se sabe en qué piensan. Bueno, ahora lo sabemos. Estoy seguro de que volverá por la noche. ¿Sí? Alejandra, son las 3 de la mañana. ¿Lo son? ¿Te vas a ir a la cama? No. Voy a prepararme un café. Hay un escuadrón de agentes esperando a que llegue Beavers. Beavers probablemente esté sentado en los arbustos esperando a que se apaguen las luces. ¿Y tú quieres un café? Ah. Entiendo, estorbo. Listo, me voy a la cama. Thank you.
la cabeza! ¡Tira el arma y pon las manos en la cabeza! ¿Pistola? ¿Qué pistola? Es un grifo. Es un grifo. Mikal, te dije que no vinieras. Pero mi conciencia me dijo que viniera. Yo defraudé a Alejandra. Tengo que arreglarlo. Mikal, ¿estás aquí a esta hora? Seré rápido. Quedará todo antes del desayuno. El grifo estará listo. Eso es todo. Llévate los micrófonos y las cámaras. Todo. Nadie vendrá aquí después de este circo. La operación falló. ¿Acabaste con el panel? No. No importa. Lo vamos a recuperar. Alejandra, lo he arruinado claro. Todo, ¿no? No era mi intención. Quería hacerlo lo mejor. Está bien, te voy a servir un poco de agua. No tienes agua, nada. ¿Tienes una pastilla para el corazón? Debí adivinar que contratarías a un alcohólico. Sentiste lástima por él. Habrías dado dinero, sacrificando la plomería del apartamento. Es un buen plomero. Ah, sí, él es bueno. Nos arruinó la operación. Solo piensas en tu trabajo. ¿Qué hay de ti? Inventaste este plan para tener el panel en tus manos. Mordiendo el anzuelo. Ajá, ¿qué hay sobre eso? Una noche con una obra maestra y el hecho de que la gente te estuviera mirando hasta la madrugada, ¿no importa? ¡Ya basta! Tengo trabajo que hacer, vete. Y lo haré. ¡No! ¡No! ¡Déjalo! ¡Déjalo! Pensé que tal vez la búsqueda no es por el panel, sino por lo que podría estar adentro. No perdí el tiempo toda la noche. Estaba estudiando el panel. Sería muy vangisellano hacer un escondite dentro de él. Esa tontería está metida en tu cabeza. Dirás cualquier cosa para seguir con esto del panel. 1635. Banjisei termina un gran encargo para el pensionista Adriano Pove. Era el superintendente y un consejero de Estado en una de las provincias que entonces generosamente recompensó al artista por su trabajo. Banjisei tenía algo que ocultar dentro del panel. Aparentemente, Beavers lo descubrió y por eso tanto esfuerzo y tanto dinero. Tonterías románticas. Dos cadáveres. ¿Y tanto dinero es una tontería? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres? Solo lo haces para enfadarme. Lo que yo quiero es probar mi hipótesis. ¿Y qué debería hacer? ¿Qué? ¿Desarmar esta cosa de madera? ¿Qué diablos debo hacer con esto? ¿Dónde lo presiono? ¿O qué hay para rascar? ¿O qué? ¿Lo tengo que tirar? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Un sensor? ¿Es una tablet del siglo XVII? ¿Presiono la calavera o el libro? ¿Qué hago? Sí, claro. Anota la dirección donde está el tesoro. Así que no están en este panel. O tal vez en la primera parte y alguien los tomó. ¿Y Beavers persigue este panel por amor al arte? No hay nada en el primero y él lo sabe. Entonces en la tercera parte. Y ahí están los diamantes. O tal vez no hay ningún tesoro. Por supuesto que no. Solo el asesino no está de acuerdo contigo. Busca el tercer panel y piensa cómo se va a gastar el dinero. Eso es ridículo. No, creo que ella tiene... un buen punto. ¿Por qué continúas por aquí? Junta tus cosas y largo. Espera un minuto. ¿De qué estás hablando? Yo lo contraté. Y yo le digo cuándo se vaya. Y eso sí quiero. Y no quiero. Mikal, por favor, continúa con tu trabajo. Estás loca. Estúpido. ¿Hay tesoros en ese panel? El jubilado pagó a Banjisei con diamantes rosas y los escondió en una parte del panel. Eso es lo que decía en las cartas de su esposa. La traductora me los mostró. ¿Ya revisaron las dos partes? Bueno, eso es genial. Ahora todo lo que tenemos que hacer es encontrar al tercero.
¿Tienes alguna idea de cómo? No la tengo. Pero ella sí. Perdóname por ser la razón de tu pelea. Debe ser un buen hombre con carácter. Déjalo vivir con su mal carácter. Mikal, tengo que irme. ¿Es por mí? Por supuesto que no, Mikal. Tengo que ir a la residencia de ancianos. No pusiste a nadie en un hogar, ¿verdad? No lo creo. Por supuesto que no. Hay una anciana allí que puede que sepa mucho y tengo que comprobar algo. ¿Dónde está? Aquí. Sigue adelante sin mí, ¿ok? Está bien. Tendré todo listo para cuando llegues. Y hasta que pueda encontrar el panel, no la pierdas de vista. Ajá. ¿Y cuando lo haga? Ya veremos. ¿Ale? Jandra. Está bien. Es más fácil recordar todo de esta manera. De eso vine a hablarle precisamente. ¿Recuerda que tenía un panel antiguo? Uno que antes estaba en su departamento. Oh, lo recuerdo. Justamente como si hubiera sido ayer. El joven conde Benjumov trajo a mi bisabuela François de Francia. Desde allá la trajo. Él también era francés. ¿Y entonces? Él la sacó con una pequeña dote. Había algo de oro, cristal y joyas. Y este mismo panel, hecho a mano por el mismo y gran Van Gisey. Casados, François y Benjumov tuvieron una hija. Pero más tarde ella se logró casar con el conde Yuri Liminin. Sí. Y de esa familia tan gloriosa, de ese matrimonio, nació mi madre. Juguetes, muchas habitaciones. Uf, y luego, cuando cumplí 2 años... vinieron por mi papá. Creo que lo recuerdo más de lo que recuerdo la cara de papá. Siempre estará en mi corazón. Y es que él era lo mejor de mi vida. Siempre fui su consentida. Él me decía... Discúlpeme, ¿podría mejor hablarme del panel, por favor? Un gran díptico. Un díptico. El trabajo de un genio. Eso es todo lo que me queda de mis antepasados. Pero pensé que eran 3 piezas. ¿3? Eran solo 2. De acuerdo. ¿Sabía que habían compartimentos secretos dentro? Eso es ingenioso. Pero no. No había ninguna de esas cosas. Leonora, disculpe, pero es hora de su tratamiento. Ah, sí, ya me voy, pero... tenga esto. Hasta luego. Adiós. Que tengas un lindo día. Muchas gracias. Policía. Bueno, ¿qué nos da eso? No nos da nada. Calibre estándar. La bala podría haber pertenecido a cualquiera. Tal vez Félix pueda recordar algo más. Llamé, la operación fue un éxito, está consciente. Los médicos dicen que tuvo suerte, es una herida menor. Sí, tenemos que lidiar con ese Félix otra vez. Mintió sobre la segunda parte del panel. Vamos, vamos a verlo. Te ves inconforme. ¿Planes? ¿Para esta noche?
Televisión y pizza no cuentan como planes. ¿Por qué pizza? Sí, Vera, ¿algo urgente? Está bien, nos vemos en mi casa. Volveré pronto. Gracias. Félix se cancela. Ya iremos mañana. Sí. Adiós. Hola, ¿qué tal? Sí, le quiero pedir una hawaiana. Una pequeña. No, una mediana. Yo era un hombre importante en ese entonces. Me respetaban. Pero la unión se derrumbó. Y eso fue. Me rendí. Y soy plomero. Pero tenía que vivir de algo. Mi papá también. Eran los 90. Empezó a beber. Yo era joven y no sabía cómo ayudar. Tuvo suerte. Bebió y bebió. Y tiene una hija. Yo no tengo a nadie. Me encuentro solo. Leonora, ¿qué necesitas? Claro que sí, llego en un momento. No tardo. Tal vez realmente recordó algo importante. ¿Qué estás haciendo ahí? Alejandra, mira. Te están escuchando. Sí, lo encontraron. Nuestros agentes deben haber olvidado quitarlo. Sí, bueno, lo apagaré. Para estar seguros. Bueno, pondré otro mañana. ¡Mañana! Lo encontrará mañana y se lo entregará a la policía. Bueno, escuchamos que solo tiene una pista. Entonces, ¿por qué estás sentado aquí? ¡Ve a comprobarlo, maldita sea, Caleb! ¡Ni siquiera puedes ocultar un maldito micrófono! Puedo estar segura de que lo vigilarás mañana, ¿verdad? Dime a dónde vas. Ese no es asunto tuyo. Bueno, no pregunté con quién. Así que pasado mañana, devuélveme a Mike sano y salvo. ¿Quieres? ¿Qué soy, un conejo de peluche? No necesito que me cuiden. Tengo un día libre. ¿No puedo pasarlo con mi hijo? Claro. Cuídate. Cuídalo. Adiós. ¿Hambriento? No. No puedes ir con Leonora hoy. Soñó con un hombre de negro con una máscara. Está muy angustiada. La mantendremos sedada. Disculpa. ¿Eso lo soñó o de verdad vino? Cariño, si le crees a nuestros huéspedes, tenemos dos príncipes desterrados, extraterrestres y un médico loco. Así que... Es cierto. Voy a esperar un poco a que se sienta mejor. Velo por ti misma. Muchas gracias. ¿Quieres algo más? Bueno, ¿cómo jugó nuestro equipo ayer? ¿Y quieres ir al cine o algo? Vamos a una búsqueda. ¿A dónde? Bueno, es un juego. Es como un juego de computadora, solo que en la vida real. Hay uno genial, tiene un tesoro escondido.
Tesoro escondido, por supuesto. Sí, prepárate. ¿Y cuántas personas pueden jugar? ¿Por qué? ¿Quieres ir con esto? ¿Qué quieres decir con esto? Está bien, entiendo. Sigue adelante. Mamá no se fue sola hoy. Está bien. Es solo que... Lo siento. Sí. Hola, capitán. Habla rápido. Félix desapareció. Los guardias estaban de servicio fuera de la habitación. ¿Qué está pasando? Voy para allá. Lo siento mucho. Me está bien. Ni siquiera lo dudé. Me divierto con el teléfono. No me fui ni por un minuto, ni siquiera al baño, y logró saltar por la ventana. Tres pisos. Pudo trepar por la cornisa del balcón. ¿Tú podrías? No. No lo creo. Tú lo dudas. Y Félix es cojo. Y se escapó. Tendrás que escribir una explicación. Sí. Vamos. Diamantes de Circe. Parte 4. En absoluto. Salta como cabra. Cuando hablé con el doctor, él me informó que Félix tenía una herida leve. Teniendo en cuenta su salud, sanará pronto. ¿Y ya no cojearía? Pensé que tal vez lo confundí con otro paciente. Y ahora lo veo y sí, de verdad se está colgando por la ventana. Uh-huh. Y es guapo. Guapo. Sí, es guapo. Increíble. Se pone peluca y gafas. Se encorva y cojea. Claro, es... anticuario. Lo tira todo por la borda. Y aquí está. El guapo amante. Nuestro hombre guapo para ti. Sí. Excelente. Que venga. Estamos esperándolo.
Un hombre llamó al teléfono que pusieron en las noticias. Del crimen. Reconoció a Duquette. Sí, pero ¿por qué es mía? Que no sea mucho. Ella ha mejorado. Y ni una palabra sobre el hombre. Hola, Eleonor. Buenas tardes. ¿Te acuerdas de mí? Tú me llamaste. Querías hablar de la búsqueda. ¿Cuál búsqueda? Una búsqueda. 1937. Eras muy pequeña. Y se llevaron a tu padre. Llegaron de noche. Era muy cortés. Hablaba tranquilo. No, no. No lastimaron a nadie. Un oficial. Estaba sacando libros del gabinete. Los partió por la mitad y los tiró al piso. ¿Qué quería encontrar? No recuerdo. Yo era muy pequeña en ese momento. Estaba sentada debajo de la mesa. Me agarré a la pata de una silla y me senté. ¿Eres tú, Alejandra? Me preguntaste el otro día si había una tercera parte. Sí, hubo una tercera parte. ¿De verdad? ¿Y la tienes? Desapareció después de esa búsqueda. Nunca lo volvimos a ver. Ni yo, ni papá. Policía. Bonita, inteligente, tiene sentido del humor. Supongo que debí haber sospechado de inmediato, pero solo me enamoré. Lo que ella hizo en la cama. Lara. ¿Lara? ¿No Kate? Sospecho que no es Lara ni Kate. Entonces me presento a su primo llamado Jean. Aunque el nombre debe haber sido falso también. ¿Por qué lo presentó? Ella sugirió que apoyara su negocio. Él estaba criando cangrejos o algo. Así que tan pronto transferí el dinero, Lara desapareció con Jean y los cangrejos también. Y quedó claro que me vieron la cara de tonto. Vaya, qué triste. ¿Reconocería a ese tal Jean en una fotografía? Bien, intentemos. Aquí tiene. Pues si te imaginas que se hizo algún tipo de cirugía plástica única para quitar su cicatriz y aprendiera a vestirse, solo lo recuerdo con una cicatriz. Vestía ropa deportiva y con su fea cicatriz del ojo hasta la barbilla. Ya veo. No sé, tal vez no sea él. Gracias. Bueno, muchas gracias por venir. De nada, buen día. Buen día. ¿Podría ser que en la foto no es Lara? No es Lara. No, eso está fuera de cuestión. Veo que a ti también te atraparon sus encantos. Lara. Es lo que pensé. Es Félix. Él no estaba seguro. Lo que dijo fue de la cicatriz. Lenia, descríbeme a Félix. Bien. Su cojera. Lentes. Sí. Pero no hay cicatriz. Detalles. Lo hace a propósito. Todos recuerdan los detalles, pero nadie te recuerda a detalle. Es listo. Claro que Félix es extraño, pero quizá lo estamos acusando de ladrón demasiado pronto. Yo no lo acusé. Él mismo se acusó. Tiene las huellas que dejó en la habitación. Tenemos tres
Cuatro casos. Fraude, fraude. Qué tenaz. ¿Así que se disparó a sí mismo? Balística dice que él no podía. ¿Quién entonces? ¿Kate? Lenia, ¿de verdad crees que tengo la respuesta a todas las preguntas bajo la manga? Atraparemos a uno de esos dos. Y habrá más datos. Ahora, al igual que tú, estoy en un callejón sin salida. Pues no sé qué más decirte. Ella tuvo visita ayer. Pues ahí lo tienes. Y dijiste que no tenías más que decir. ¿Una mujer? ¿Cómo era? Ella era guapa. ¿Morena? No, rubia. Llevaba tacones muy altos. Me pregunté cómo podía caminar con ellos. ¿Esos tacones? Ajá. Andrés, tenemos otro cuerpo aquí. Es una chica, de unos 25 años. Disparo en el corazón, sin casquillos. Es muy similar al asesinato anterior. Sí, también llevaba peluca. Puedes llamarla Kate. No podemos llamarla Kate. No sabemos cuál era su verdadero nombre. Ya va a empezar. Sí, Peter. Sí, tenemos otro cuerpo. No, el sospechoso se fue. No hay casquillos. Sin pistas tampoco. Sí, soy consciente de eso. Peter, hola, soy Alejandra. De hecho, hay información nueva. Kate vino a ver a Nikitin y preguntó sobre el tercer panel. El asesino la está buscando. Y ya lo sabemos. Alejandra, debes estar consciente que si no nos apresuramos habrá más víctimas. Hay que resolverlo ahora. Sí, pues entonces podemos aprovecharlo. Solo hay que averiguar quién investigó a los Nikitin. ¿No lo has investigado? Es difícil buscar en la base de datos. ¿Qué hace Andrés ahí? Peter, eso pasó en 1937. Cada vez me parece que no trabajo para la policía, sino para el archivo histórico. Está bien, haré lo que pueda. Nos vemos. Te lo agradezco. ¿Satisfecha? ¿De que nos van a ayudar con el archivo, sí? Que de nuevo me hiciste quedar como un idiota ante mis superiores. Ah, ¿no lo sabían desde antes? Andrés, espera. Toma, tu equipo lo dejó. No es nuestro. Por supuesto que sí. ¿Quién más instalaría un micrófono en mi escritorio? Beavers. Y nos preguntábamos cómo siempre está un paso por delante de nosotros. Tú le dijiste todo. Discúlpame, por favor. Ha llegado un visitante para Nikitin, pero lo entretuve. Dije que estaba en terapia. Se encuentra en el pasillo. No. ¿Ustedes otra vez? Ahora, ¿cuál es la ocasión? No, eso es muy orgánico. Casi lo creo. Si tan solo no estuviera el cadáver de su examante allá. ¿Kate? No finja. Fue lo mejor para usted. Ella sabía demasiado. Mira, no lo estás diciendo en serio, ¿sí? La maté y luego vuelvo aquí, ¿a qué? ¿Hablar contigo?
Sí. Fue usted el que me dijo que Nikiten podría haber conocido el tercer panel. Y esa es la única razón. Por eso estoy aquí. Escucha, basta ya. Dejemos de pelear. Empieza a buscar al verdadero asesino. Por cierto, si fuera tú, miraría más de cerca a Caleb. ¿Habla de su asistente? Él sabe tanto sobre el panel como usted o yo. ¿Y por qué nos habla de esto? Porque quiero vivir. Es un deseo humano normal. Y ahora, Kate. Bueno, si obtiene cualquier información sobre su asistente, llámenos. Tiene mi número. ¿Puedo verla, por favor? ¿Lo dejaste ir? Sí. Él no es el asesino. Tengo un plan. Los Beavers necesitan estar libres para ello. Encuentra toda la información sobre Caleb Shem. Mikal, ¿todo va bien? Por supuesto, por supuesto. Todo está bien. ¿No pasó nada? No, no pasa nada. Excepto por mi cumpleaños. No, no puede ser. Sí, es hoy. Pero ¿qué importa? Sucede a esta edad. Un año más, un año menos. Es lo mismo. ¿Por qué no te tomaste el día libre? Deja todo aquí. Puedes terminar esto mañana. No, 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 no. ¿Qué voy a hacer en casa? ¿Mirar el techo? Deberías hablarle a algunos de tus amigos y familiares. No, estoy bien aquí, con mis cosas de hierro. Espera. Sí, Peter, dime. ¿Te has enterado de algo? Sí, ella dijo algo de eso, sí. ¿Tiene familiares vivos? ¿Me envías la información a mi correo electrónico, por favor? Te agradezco mucho, de verdad. Ah, Peter, oye, hay otra cosa que te quería preguntar. Es que de verdad me gustaría encontrar a los familiares de un muy buen hombre. Muy bien, Peter. Lo haremos. ¿Qué somos, una oficina de información? Encuentra datos sobre este hombre. Otra solicitud de Alejandra. Quiere familiares, amigos, de todo. ¿Qué pasa con Caleb? Lo tengo. Shem Caleb. Despedido del FBI hace 2 años. La historia es algo turbia. No hay mucha información, pero una cosa se sabe. Es un agente especial. Tiene habilidades operacionales. ¿Cree que sea el asesino? Creo que si es un asesino, será difícil perseguirlo. Qué bueno que no lo sacaron. Aquí, Iván Glorioso. Mi tío abuelo era un operador de torno. Pues tal vez como operador del torno. Y antes en la policía, empujó el caso en el que a Eleonora Nikiten le quitaron su habitación. Y al parecer una parte del tríptico se la quitó él. ¿De qué estás hablando? ¿Un tríptico? ¿Esos trozos de madera? ¿Y si eran muy caros? Oh, y aquí está mi padre, en la cabaña. Ah, él sabía de todos los oficios. Podía cocinar y tapizar sillas. ¿Y qué tallador de madera era? ¿Ven el gabinete? Él mismo lo hizo. Todo, todo hasta el último detalle lo hizo él solo. Claro que sí. Supongo que hasta el último detalle. ¿Dónde está el gabinete ahora? En la cabaña. ¿Podemos ir a verlo? ¿A cuándo? Ahora mismo, por favor. Claro, claro. Dijiste que no tenías tiempo para guardar el álbum. ¿Alguien te preguntó hoy por él?
Bueno, sí. El nuevo oficial de distrito vino. Él era agradable. Me preguntó todo y me prometió que encontraría al tipo que robó nuestro panel. ¿Cómo se veía? Pues era un tipo alto, pelo oscuro. Tenía una marca de nacimiento en la mejilla. Sí lo viste bien, ¿eh? Estaba incómoda. No tuve tiempo de verlo bien. Hola, Andrés. Te llamo por trabajo. La tercera parte del panel está en casa de los Whistlers. ¿Las llaves estaban aquí? Pequeña, por favor dime dónde está la cabaña de los Whistlers. Aquí, está justo enfrente de ella. Gracias. Tenías que esconder el panel, qué inteligente. Por supuesto. Los tulipanes, el rollo, como si fuera Lolijo, ¿no? Ah, ¿no nos lo quitarán? Es una herencia familiar. Y por eso hay un policía tan atento y un criminal. La marca de nacimiento en la mitad de su cara es su marca. Es el único que se recordará. Yo voy solo, espera aquí. Yo también voy. Te acabo de decir que esperes aquí. Espera. No. No. Dame eso. Tranquilo, tranquilo. Quieto. Camina a la casa. ¿Para qué? Para empezar, para robar. Y entonces llegar al asesinato. Yo no maté a nadie. Dile eso a Kate. No mientas, hablé con Kate esta mañana. Acababa de ver a Nikiten. Es una mentira. ¡Atrás! Encuéntralo. Te diré todo lo que sé. Cooperaré con la investigación. Solo encuentra quién la mató. Entra a la casa. En una subasta europea conseguí algunas cartas de la esposa de Van Gisei. Leí sobre el tríptico, así que el plan funcionó por sí mismo. Las dos primeras partes del panel fueron fáciles de encontrar. La vieja Nikiten estaba muy conversadora y de inmediato se olvidó de todo. Pero tenía vecinos problemáticos. ¿Los Whistlers? Gente desagradable. Entrometidos en el peor sentido de la palabra. Inmediatamente comenzaron a mirarme, a sospechar. Así que contraté a Pitón y él robó ambas partes del panel. No es muy simpático, pero es rápido. Y empecé a buscar compradores. Y aparecieron los Beavers. Apareció. Ya sabes, rico, jugador, seguro de sí mismo. Pero no era muy inteligente. Llevaba meses buscando uno. Al final Kate lo encontró. No entiendo por qué vendieron tan barato la primera parte del panel a Beavers, si sabías que era de Van Gisei. Sí, claro que lo sabía. Era parte del juego. Beavers compraba el panel, se lo daba a su amante, de repente la señora es robada. ¿Y qué se roban? El panel, para el cual dio una suma de dinero pequeña. Y Beavers, como hombre curioso, empieza a buscar información sobre el panel. Como hombre práctico, no cree en autores desconocidos. Y, oh maravilla, descubre que ha comprado una obra del mismo Van Gisei. Las cartas funcionaron. Debo confesar que no todas las cartas de Van Gisei eran reales. Mostramos a Beavers solo, digamos, un poco más de lo que realmente era. Pero no te adelantes, por favor. Aún no entiendo. ¿Estás testificando o nos estás contando una historia? Debes ser paciente. Esta estafa vale la pena. Si no fuera por tu interferencia, creo que Kate
seguiría con vida. ¿Hay almacenamiento en el panel? Ya veo. No salir adelante. Marina Copal, la traductora. Ella fue tu cómplice. No, ella solo era un peón en el tablero. Siento mucho que ella esté muerta. En fin, Beavers vino a Marina, vio la tercera parte de las cartas, se aseguró de que compró el verdadero. Y luego le pasé la información de que tenía la segunda parte. Así es. Deberías haber visto lo emocionado que estaba. Y cuando se enteró que había un segundo comprador, creo que habría podido haber triplicado el precio y él lo habría pagado sin parpadear. Sí. Todo estaba bien hasta ese punto. Hasta que me dispararon. Y hasta que tú encontraste la segunda parte del panel en el piano. Sí, lo escondiste muy bien. Muchas gracias. Aparentemente no lo suficiente. Por el trato, para continuar, tuve que buscar urgente la tercera parte. Oye, ¿puedo...? No. Por favor. No. No voy a tardar. Alejandra, escúchame. Los muchachos llegarán pronto. Tomarán huellas y trabajarán el tiempo que se necesite. Eso es un no. Lo único que no entendí fue, ¿había un hueco en el panel? Según las cartas, diamantes indios rosas ocultos de Banjisei en la parte central del panel. Extremadamente valiosos. ¿Qué es eso? ¿Se está quemando? ¡Es fuego! ¡Se escapó! ¿Qué hacemos? ¡Llamemos a emergencias! ¿No sabíamos qué pasó? Solo... No sé. Estamos en ello. Ya lleva media hora al teléfono con sus superiores. ¿Estás seguro de que está bien? Peter está en camino. Es probable que nos releven. Te equivocas. Voy a buscar a Félix. Sigue adelante y cuestiona a los Whistlers otra vez. Tal vez ha notado algo más. ¿Dónde está el jefe? Sí, Peter. Traducir al lenguaje apropiado nos dio una oportunidad. Eso es todo. Ponte a trabajar. Cuando termines, ve a la estación. El panel tiene una inscripción en latín. Creo que es de la Odisea, sobre Circe. Es sobre las pasiones animales. Todo terminó de mal modo. Alejandra. Andrés. Alejandra. Andrés. Me preocupas. Yo soy a prueba de balas. Un maldito sin organización mental. ¿Qué es lo que puede pasarme? Nada. No, yo te quiero acompañar. No. Estorbarás mi trabajo. ¿Tienes un plan? Los chicos están vigilando a Beavers. Félix probablemente intentará venderle una tercera parte del panel. Aquí lo atraparemos y si tenemos suerte, hallaremos al asesino. ¿Y qué si la bomba de humo no la colocó el asesino, sino el cómplice de Félix? ¿Y Félix cambiara de opinión y no vende el tercer panel? ¿Y si no hicieras todas esas preguntas? Te llevaría a casa. ¿Me llevarías a la tienda? Entra al auto. Rápido. Yo lo llevo. Pero tienes un trabajo. Félix no se atrapará a sí mismo. Cuando se ponga en contacto con Beavers, me lo harán saber. Por ahora soy libre. Ya veo. Libre completamente. Bueno, soy un tonto. No soy tu tipo. Tú también eres, por cierto, muy poco dulce. Andrés. Me gustas mucho, Alejandra. Aún con tu asqueroso carácter. Félix nos contactó. Voy a ir a atrapar al culpable. Para que trabajes en paz con el tercer panel de este guiso, o como se llame. Gisei. Hacemos un gran equipo, ¿no? Adiós.
No, espera, por favor. No cargues tanto peso. Está bien. Andrés me ayudó a traerlos aquí. Lo sé, lo escuché por accidente. Escúchame, Alejandra. Por supuesto que no es mi asunto, pero te gusta mucho. Vuelan chispas entre los dos. Él te gusta. Y tú no lo invitaste a pasar, Alejandra. Y no respondiste cuando él te lo dijo. Si sigues tratando a un hombre así, él huirá. Ten. Es para ti y esto también. Feliz cumpleaños, Mical. ¡Mua! No puedo creer que sea en serio durante 20 años, na... Hola, disculpe. ¿Las olvidaste? Ah, muchas gracias. Mi papá tiene razón, te debo una disculpa. Y no, él no me obligó a hacerlo. No pienso eso. Sí, yo tampoco lo pienso. Yo sé cómo puedes redimirte conmigo. ¿Cómo? Ayúdanos a comer este pastel. El dinero se entregó. Esperaremos hasta que me llegue. Entonces consideraremos el trato completo. ¿Nos los vamos a llevar ahora? No, Caleb aparecerá y los arrestamos a todos. ¿Y si no se presenta? Él lo hará. ¿Juegas fútbol? Cuando tenía tu edad, solo llegaba a casa a comer. No soltaba el balón jamás. Los diamantes de Circe. Si Odiseo no tiene nada que ver con esto, ¿qué son los diamantes de Circe? ¿Qué quieres ser? Ya no es una moda ser astronauta, ¿verdad? No, aún no me decido. Tal vez iré a la Facultad de Derecho. Ah, ¿no como tu papá? ¿Ser un investigador? Claro que no. No correría el riesgo. ¿Quieres un poco más de pastel? Déjame ayudarte. Pero claro. Ya llegó. Empieza la incautación. Aquí, por favor. Es un placer hacer negocios. Adelante, adelante. ¡Quietos! ¡Policía! ¡Quietos! ¡Manos arriba! ¡Levanta las manos, tú! ¡Más alto! ¡Más alto! ¡Quietos todos! ¡Quieto! No te ¡manos muevas. Donde las pueda ver! ¡Manos arriba! ¡No te muevas! ¡De rodillas! ¡No te muevas! ¡De rodillas, dije! ¡Quieto! ¡Manos donde las pueda quieto. Ver! Está bien. ¡Vamos! Pero fuiste despedido. Estoy encubierto. Hemos estado detrás de Beavers durante 2 años. No lo podía atrapar. Por fraude financiero. Entonces él bajó la guardia y así lo atrapamos. No tiene escapatoria. ¿Qué te sucede? ¿Todo está bien? ¿Qué está bien? Si no eres el asesino, no tenemos pistas. Perdón por la bomba de humo, por cierto. Es solo que si hubieras arrestado al anticuario, toda nuestra operación se habría ido por el drenaje. Ahora es todo suyo. ¿Por qué? Es tu cliente, ¿no? Ya entendí. Ahora todo tiene sentido. Sí, Peter, dime. Hola, Alejandra. He cumplido tu solicitud. Y siendo sincero, estoy preocupado por tus amistades. ¿Tenía familiares interesantes? De hecho, no. Tenía una profesión muy interesante. ¿Sabías que en el pasado tu buen hombre trabajó en prisión? Estaba ejecutando sentencias de muerte. Para decirlo de otra manera, era un verdugo. Peter, te agradezco por la información. Yo lo resuelvo.
Félix es un hombre inteligente. ¿Por qué no huyó con el panel? Porque estuve a punto de ganar el juego, ¿comprendes? Tantas muertes por un juego estúpido. ¿Estúpido? No finjas que no entiendes. Eres tan jugador como yo. La única diferencia entre nosotros es que querías atrapar al asesino y vencerlo. Yo acepté su reto. ¿Quién es el asesino? No lo sé, pero encuéntralo. Llévenselo. ¡Ya me escuchaste! ¡Encuéntralo! Sí, te escucho. Policía, si quieres ver a tu hijo y a tu amante vivos y sanos, escucha con atención. Necesito el panel. Usa tu cerebro, el tercer panel con los diamantes. Te diré dónde entregarlo. Si no vienes solo, ellos morirán. Eso es todo. Te veo luego. Misha, el panel lo llevo yo a la estación. No puedes, Andrés. Ya sabes las instrucciones. Lo sé bien. Más tarde lo explicaré. ¿Por qué estás haciendo esto? Por el dinero. ¿Crees que no me siento mal? Eres una buena chica y el niño también. Tienes mala suerte. Ah, pero el policía es inteligente. Sabrá cómo hacer lo correcto. No hará nada estúpido. Saldrán de aquí sanos y salvos. Soy reacio a tomar un pecado en el alma, pero tengo mis principios. ¿Por qué maté a Pitón? Pues era un criminal. Ninguna prisión puede arreglar eso. Kate era una zorra. Buen viaje a ella. Beavers es un rico mentiroso. He visto muchas personas ricas, los colocaba contra la pared. Ahora arreglo sus inodoros. Ellos no me ven como un ser humano. Un fontanero no es nada. Y tú, a veces te olvidas que estoy aquí. El pastel estaba delicioso. Alejandra, me tratas como un ser humano. No me guardes rencor. De verdad, me gustaría vivir muy bien. Al menos en mi vejez. Bien. Arriba. Alejandra, escucha. No pienses en huir, o le dispararé al niño. Sería un pecado para ti. Salgan. Cierra la puerta. Vamos. Vamos. Caminen. Llegamos temprano. Tu héroe no llegará hasta dentro de media hora. Así que siéntate por allí y descansen. ¿Cómo encontraron a Pitón en ese edificio abandonado? Beavers me lo dijo. ¿Cómo? Por supuesto que lo hizo. Está solo cuando el arma te apunta. Mala suerte para una mujer sin niños. El marido infiel. Ella fue a ver a su amante para arreglar las cosas. Y míralo, terminó muy mal. Yo no quería que hubiera víctimas. Esperé a que Kate se fuera. Entré, el panel se había ido. Lo robaron. Beavers estaba en el baño de su casa. Resulta que escuchó a Pitón y le entregó el panel.
Yo llegué hasta ahí. Ya sin diamantes. Vacío, ya no me servía. Es Van Hisei, del siglo XVII. Da igual. Es tu negocio. No había diamantes, nada. Al día siguiente, Kate y Beaver se pelearon por las cartas. Escuché todo. Me tenían arreglando el inodoro. Entonces seguí a Beavers. Luego fui a la traductora. Tomé las cartas con las traducciones, todas ellas. Tuve que matarla. No es como un videojuego. Fuiste ahí, los mataste y vienes aquí. ¡Cállate, niño! Así es la vida. Cada quien vive como puede. Y quiero vivir una buena vida. De todos modos, he leído las cartas y me di cuenta que hay una tercera parte. Y entonces, Alejandra, necesitabas un fontanero. Tú misma me dijiste todo. Ni siquiera tuve que preguntar. Estoy contigo como ser humano. Y yo contigo. Pero como ser humano, ¿qué te parece si nos sentamos a descansar? Andrés vendrá y te dejaré ir. Quizá Andrés y tú casi me arruinaron cuando decidió buscar a Félix. Tenía que estar desolado por ahí. Unos minutos más y lo habría rematado. Una bala en la rodilla y ya. ¿Estás aquí? Él me habría dado un segundo trozo de madera. No era un buen momento para estar allí. Así que me dijiste todo. Sobre el segundo panel. Y estaba vacío. Decidí salir delante de ti. Yo mismo vi a Nikiten. ¡Qué la zorra! Ya había estado allí. Ella no me dijo nada ni antes de morir. Aunque tal vez ella y Nikiten ni siquiera han tenido una conversación. La vieja loca. ¿Por qué decidiste utilizarnos ahora? Deberías haber esperado hasta que encontrara el tercer panel. ¿Qué hay que esperar? Andrés dijo que Félix y Beaver se reunirán para entregar el panel. Entonces era eso, o la policía lo rompe y se llevarían los diamantes. Andrés también se lo podría quedar, así que me lo entregará. Él llega tarde. ¿Y por qué usaste la máscara negra? ¿Qué pasa? ¿Soy el verdugo o no? Era una buena tradición. Profesional, como dicen, uniforme. Andrés, ¿qué pasa? ¿Por qué no has llegado? Mira, le fallarás a alguien. No los toques, maldito. No me amenaces, no me amenaces. Vi lo que estabas buscando en la computadora. No hay diamantes en el panel. Los diamantes de Circe son tulipanes, unos que cuestan mucho dinero. Yo estoy a cargo aquí. Hay bulbos de esas flores en el panel. Solo tiene 5 minutos y sin trucos. Si esos bulbos están ahí, entonces nos matarán, ¿no? ¿Qué están murmurando? No pueden correr de todos modos. Ah, ahí está su héroe. Levántense. Caminen. ¡Lleva el panel hasta la mitad del puente! Deja ir al niño y hablaremos. Tranquilo, ve al asiento trasero. Es tu turno. ¡Ábrelo! ¡Hazlo! ¡Ponlos ahí! Deja ir a la chica. ¿Y qué? ¿Me metas una bala por la espalda? Creo que ella viene conmigo, será más seguro. ¿Qué estás haciendo? Estoy bien, no grites. Me estás matando a esos decibeles.
¿Estás bien? Sí, estoy bien. Papá, eres asombroso. Como en una película de acción. Ven aquí. Bueno, entonces corte. Estaba muy asustada. Eres tan inconsistente, Alejandra. Primero no tenemos nada en común y luego... Me sorprende que tiraras diamantes de verdad al agua. Quiero copias dobles de la escena. No lo hice, eran artificiales. Por favor, firma aquí. Félix abrió el escondite, sacó los bulbos de tulipanes secos y vertió diamantes artificiales con la intención de venderlo a Beavers como antiguos tesoros indios. Así que tenía razón. Es tu frase favorita, ¿no? El oro del Rin. ¿Seguro que la ropa es adecuada? Sí, no vamos a la ópera, vamos a una búsqueda. Y por cierto, Wagner es compositor. Sí, lo recordé. Te va a encantar. Hay mucho que hacer como en tus investigaciones. ¿Cómo podemos tomar un descanso de la búsqueda del tesoro? ¿Buscar un tesoro en mi día libre? ¿Tiene miedo de no poder? Exacto. Bueno, bueno.